Ya estoy finalmente entrando a la ruta y me por la finta. No, perdón, la ruta común. Aquí en gameplay todavía estamos en la ruta común, aunque en la traducción ya estoy en la ruta de Asato. Ay, pero bueno, perdón, ruta común. Y bueno, pues recordaremos que estábamos aquí teniendo una charla con Rai después de haber intentado cantar, es decir, usando los poderes de Sanga. Parece que funcionó. Y bueno, están hablando de eso. Y sigamos. Rai dijo: no tú, estoy hablando de mí. Y Konoe se queda con cara de what y después aparece. Sin comprender lo que Rai quería decir, Konoe frunció el ceño. Y adelante. Rai soltó a Konoe y se dio la vuelta. Un sentimiento extraño e incómodo flotaba en el aire. Mientras miraba su espalda, Konoe estaba perplejo. Nunca supo lo que Rai estaba pensando. Mientras Konoe todavía estaba desconcertado, de repente Rai se dio la vuelta. ¿Y qué dice? Si no tienes más problemas, entonces eso es suficiente por hoy. Lo siguiente será la práctica de la espada. ¿Ken? Que vamos a jugar con espadas de ese choque. Que ya estoy con mis jaladas otra vez. ¿Espada? ¿Y qué dijo? Sanga, dakara ken wa fuyou toyu wake dewa nai daro. Tatakaeru nara. Tatakai. Tatakai es como Eren en Shingeki. Si bien un Sanga no necesita una espada, nunca se sabe lo que podría pasar. Si es necesario, debe ser capaz de levantar los brazos y luchar. Konoe pensó lo mismo. Incluso con un gato como Rai cerca, Konoe quería volverse más fuerte. Si tuviera una opción, preferiría que le enseñen esgrima que convertirse en un Sanga. Pero primero, había algo que Konoe quería preguntar. La canción de antes, ¿qué tipo de canción era? ¿Tu canción? Ah. Sí. Esperemos a que aparezca todo el texto. Y hola. 特別な変化は感じられなかった。唐雅に力を与える。いわば最も基本の歌といったところだな。 No sentí que sucediera nada especial. En todo caso, fue solo la canción básica que sirve para fortalecer al Toga. そうか. Ya veo. La voz de Konoe se hundió.
No sentía que eso fuera algo bueno. Qué tanta letra. Nos está lavando. Los fundamentos son muy importantes, ya que son los más fáciles de usar. De ahora en adelante mejorarás en eso. Si no lo haces, voy a estar en problemas. Aún así, para tu primera vez, lo hiciste bien. Ray continuó. Con eso quedó bonita. Caray, ¿lo está lavando? Ante las palabras de Ray, solo podía mirar con asombro. Ray dijo que Konoe lo hizo bien. De ninguna manera. No creía haber escuchado algo así de Ray. Ni yo, pues, me quedé, ah, caray, lo están alabando, lo está... ¿What? Esto se me fue la palabra. Nanda. ¿Oka ni kikitai koto wa? ¿Qué? ¿Quieres preguntar algo más? Si no hay nada más, comencemos. No se terminó de escuchar todo porque no dejé que las letras siguieran, ¿verdad? Nanda. ¿Oka ni kikitai koto wa? Nai nara hajimeru zo. Ah, sí. Ok. Rey desvainó su larga espada. ¿Qué, ya es hora del choque de espadas? De manera similar, desvainando su propia espada, Konoe sintió secretamente que su impresión de Rai cambiaba. A primera vista, Rai era un gato realmente arrogante y desagradable, pero era diferente a eso. Si bien era realmente egoísta, Rai no era tan rígido como Konoe había pensado. Más bien, fue muy útil. Aunque su forma de ayudar también era bastante egoísta. Bueno, algo es algo, ¿no? Mientras cruzaban sus espadas, Konoe pensó en esto por un momento. Ok. Cuando terminaron el entrenamiento con la espada, quedaba muy poco de la noche. Pronto sería de mañana. Tan rápido fue el entrenamiento. Dejando el claro y dirigiéndose a la posada, Konoe de repente se detuvo y miró hacia atrás. Pensó que podía escuchar algo. Detrás de él se extendía el bosque negro, pero solo en la oscuridad había una sombra. No reflejaba la luz, pero se podía ver con bastante claridad. El que aprovechó su visión tensa fue... el poeta. ¿What? ¿Vio al poeta de nuevo? ¿Qué onda con ese men, eh? De repente aparece cuando menos lo esperamos. Las orejas de Konoe se alzaron y volvió a mirarlo. Su cola se balanceó con una sensación extrañamente eufórica. Con su larga ropa ondeando, el poeta arrancó los hilos de su laúd. Y está como pim, pim, pim. ¿Qué? Es un laúd, ¿no? Supongo. Esa cosa que usa para cantar. Porque suena como si estuviera haciendo un conteo regresivo. Poco a poco una melodía llegó a Konoe. Konoe estaba a punto de correr hacia él cuando una canción hizo eco en sus oídos. ¡Ay! La canción del poeta. ¡Adiós! Se lamenta por las estrellas eclipsadas, el ojo que todo lo ve. Prevé la muerte del corazón en una oscuridad más profunda que la noche. Un corazón que se marchita de tristeza, un camino hacia un manantial. Apunta a las profundidades del bosque, donde un hombre sabio vive en un santuario. Un hombre sabio en un santuario.
Las palabras fueron acompañadas por una suave y extraña sensación de transparencia. La voz llenó a Konoe con una tenue euforia. Una imagen se extendió por su mente. El ojo que todo lo ve es un hombre sabio en las profundidades del bosque. ¡Oh! ¿Será una pista para decirnos dónde diablos vive el chamán? El poeta dejó de tocar el instrumento y luego señaló el bosque. Espérate, ¿el poeta aparece a propósito para ayudar a Konoe? Raro. El bosque. En las profundidades del bosque, un pequeño santuario. El ojo que todo lo ve. Un hombre sabio. Podría ser... ¡Oy! ¡Ey! La colita de Konoe de que se escamó a esponjo. Me imagino a Konoe como... Cuando su hombro fue golpeado repentinamente, Konoe saltó sorprendido. Toda la piel de su cuerpo se erizó y su cola golpeó poderosamente contra algo. Le dio un colazo a Rey. Cuando Konoe se dio la vuelta, Rey lo miró con el ceño fruncido. Parecía que Konoe lo había golpeado con su cola. Ups. ¿Qué estás haciendo? Ima. Justo ahora. Bien, está el poeta. Mirando hacia el bosque, Konoe estaba desconcertado una vez más. No vio al poeta. Ay. ¿Yume de momita? Pues no, no creo que sea un sueño, pero bueno. ¿Tuviste un sueño? Esperen, me perdí la lectura. Un poco más abajo. Ok, estaba soñando. Chigada. No es eso. A pesar de que dijo eso, Konoe no sintió que fuera un sueño o una ilusión. Ikuzo. Vámonos. La cara de Raiden. Mientras caminaba, Konoe seguía mirando hacia atrás. El poeta. Una realidad fugaz. Una presencia misteriosa. ¿Quién era él? Sana. Además, esa canción anterior fue probablemente... Sí, ¿no? Supongo que una pista para llegar al chamán. Creo que es muy claro, ¿no? Oh, ya estamos en la posada. Una vez que llegaron a la posada, Konoe le dio a Rai un resumen de lo que sucedió con Firi. Rai no dijo nada después, solo asintió para mostrar que entendía. Incluso cuando no podía distinguir por las apariencias, Konoe pensó que, extrañamente, no parecía haber afectado a Rai. Mientras acurrucado en la cama, esa canción seguía resonando en la cabeza de Konoe. La canción del poeta ilusorio. Durmió poco por el resto de la noche, recitando una y otra vez las letras en su cabeza. ¡Ya amaneció! ¡Ya amaneció! Al día siguiente, rayos deslumbrantes entraron por la ventana con la luna de la luz en lo alto del cielo. Desde que despertó, esa canción de la noche anterior todavía estaba atrapada en la mente de Konoe. Después de haberla repetido muchas veces en su cabeza, Konoe incluso lo tarareó para sí mismo. Desde el momento en que se había despertado, todavía estaba preocupado por la canción de la noche anterior. Aunque lo pensó durante mucho tiempo, Konoe aún no podía entenderlo.
pero tenía una idea de lo que significaba. Tal vez era... Pero tenía una idea de lo que... No sé, ya lo dije. Conad pensó en preguntarle a Rey. Se trata de Shaman. Dijo sentándose y arreglándose la ropa. Y Rey dijo... Nada. ¿Qué? Abrochando las hebillas de su abrigo, Rey se dio la vuelta. Kino no Akichi atta daro. Asoko no machi to wa gyaku ga ni aru mori. Soko ni tabun iru nda to omou. Ayer en el bosque... Un bosque al otro lado de la ciudad. Creo que probablemente esté allí. Esa cola blanca y espesa hizo un gran giro. Rey miró directamente a Konoe. ¿Dónde son una cosa bacal? ¿Cómo sabes eso? Kino, aquí chicora cae el toque ni un tao quita. Ayer escuché una canción cuando estábamos retirándonos de ese bosque. ¿Uta? ¿Una canción? Ore ga yoku miru uta otai no neko ga ite. Sore de kou utattan da. Hay un gato poeta que suele escuchar cantar. Y entonces escuché una canción suya que decía: Subete o mitousu sono manako. Sashishimesu wa mori no oku. Hokora ni sumau kenjin yo tte. Sore de uta otai wa mori o yubisashita. El ojo que todo lo ve, apuntando a las profundidades del bosque donde un hombre sabio vive en un santuario. Y luego el poeta señaló hacia el bosque. Soitsa sono ato dou shita nda? ¿Qué pasó con él después? Shiranai. Anta ga ore ni koe o kaketara kieta. No lo sé. Desapareció después de que me hablaste. Puntos suspensivos. La mirada de Rai cayó al suelo. Estaba tranquilo como si estuviera perdido en sus pensamientos. Su cola blanca se balanceaba inquietamente de un lado a otro. No puedo creerlo. Demo, ore wa soitsu o nankai ka miteru. Karo demo, Lansen demo. Pero lo he visto muchas veces. Lo vi en Karo y en Ransen. ¿Shinyōdekiru shōko demo aru no ka? ¿Tienes pruebas? Sore wa... Eso... Los ojos de Konoe miraron hacia sus pies cuando fue su turno de responder. En verdad, también dudaba de si podía hacerlo. Todavía. Konoe levantó su cara. Shōko wa... nai. Kedo, ore wa aitsu ga teki da to wa omoenai. Chokkan de... so omou. No tiene pruebas, pero tampoco dudas. No tengo ninguna prueba. Pero creo que él no es un enemigo. Solo tengo ese sentimiento. Tada no gambou janai no ka. ¿No es solo una ilusión? ¡Chigau! ¡No! La mirada helada de Rai cayó sobre él. Konoe le devolvió la mirada. Aunque la luz inundó la habitación, la atmósfera se volvió helada. Su mirada chocó con la de Rai. Apartar la mirada significaba admitir la derrota. Konoe apretó los puños, sintiendo que estaba a punto de sudar, cuando Rai dio un pequeño suspiro. Gojo da na. Eres muy terco. Solo todo ese tiempo para que solo le diga eso.
Pero bueno, hasta aquí le dejamos, cachorritas. Pues de alguna extraña manera ese tal poeta nos está ayudando, pero solo se aparece con Konoe. Los demás no lo ven por lo que vemos. ¿Acaso será algún espíritu maligno? Pues quién sabe. Pues me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. No se olviden pasar por mi blog para estar al día con las traducciones y demás que publico. Y si quieren apoyarme monetariamente, pueden hacerlo por medio de PayPal. Ahí está el botón en mi blog. Recuerden, no es obligatorio, y si lo desean, si les nace, puede ser la cantidad que sea, no importa. Yo ya hasta con 10 pesos soy feliz. Pues, y ahora sí me voy. Nos vemos, hasta la próxima. Matane.